Continuación, Madre de Dios y Madre Nuestra de Santiago Lanús parte 11. Luis Navas, uno de los presentes, serían las 2:20 o menos cuarto de la noche cuando poco después de salir a la calle, y nada más doblar una esquina a la izquierda, donde menos se esperaba, frente a la casa de su amiga Olguita, la vidente cae de rodillas, y tiene lugar la comunión. Era un lugar húmedo, poco grato, por verter allí a veces aguas sucias de las casas. Sacó la lengua que apareció limpia y sin nada. Momentos después apareció una forma blanca y así permaneció unos minutos. Uno de los presentes, don Alejandro Damians, pudo tomar fotografías de película de buena calidad. Más adelante redactó un informe que presentó al obispo de Santander acompañado de la serie fotográfica que había tomado. Don Benjamín Gómez, un campesino de Potes, ha escrito: «Yo estaba a poco más de un palmo de la niña. Comprobé que en la lengua no había nada de nada. La niña no hizo el menor movimiento. De pronto me encontré ante la forma. Era blanca y resplandeciente. Recordaba el color de la nieve helada cuando le da el sol. Yo puedo asegurar que ni movió las manos, ni la lengua, ni nada. Todos tuvimos tiempo para contemplar el fenómeno sin prisas y éramos muchos. Yo no creí hasta ese día». Comenta el P. García de Pesquera, es indudable, porque está asegurado y confirmado por no pocos testigos, que en la boca abierta de la niña y sobre su lengua echada graciosamente hacia afuera, se vio por algún tiempo una blanca forma de comunión. Aunque era en plena noche, la escena y la protagonista estaban convenientemente iluminadas. No cabe duda de que este acontecimiento supuso algo muy importante para la credibilidad de lo que en Garabandal estaba ocurriendo. El gran milagro. Tercer comunicado de la autoridad eclesiástica. Conchita afirmó que conocía el milagro que hará la Virgen desde octubre de 1961. En septiembre de 1962 hubo varios éxtasis donde la niña conoció detalles del milagro. El 6 de diciembre del mismo año, después de un éxtasis de 90 minutos que empezó hacia las 5:30 de la madrugada, Conchita hizo dos anuncios de importancia sobre el milagro. El 15 de enero de 1963 dijo que ese día el ángel le comunicó la fecha del mismo. Lo comentaremos más adelante. Con fecha 7 de octubre de 1962, Mons. Betia, nuevo obispo de la diócesis, señala en un comunicado que la comisión especial se ratifica en sus anteriores manifestaciones, juzgando que tales fenómenos carecen de todo signo de sobrenaturalidad. Es posible que esta actitud de la autoridad eclesiástica influyera en la credibilidad de muchas personas sobre las apariciones. Se comprende por eso que Jacinta y Loli hablaran, a finales de 1962, de un milagro inminente que movería a la gente a creer, distinto del milagro del que hablaba Conchita. Se lo pedían con insistencia a la Virgen para que la gente creyera, pero ella nunca les confirmó que lo haría. Acostumbradas a la normalidad de los éxtasis, hubo mucha expectativa de que ocurriría algo extraordinario en ese año para confirmar el carácter sobrenatural de las apariciones. Pero no sucedió nada. Por este motivo mucha gente dejó de creer. 9,4 años 1963-1964. Influenciadas por el clima de desencanto causado por no producirse el milagro anunciado por Loli y Jacinta, las niñas cayeron en las primeras semanas de 1963 en verdaderas dudas sobre el origen de los sucesos que estaban viviendo. El año 1964 fue un año de ausencia casi total de apariciones, salvo una importante del 8 de diciembre en la que María comunicó a Conchita con mucha anticipación que el 18 de junio vería al Arcángel San Miguel. Si tuvo Conchita locuciones todos los meses. La crisis de enero de 1963. Mari Cruz dijo explícitamente que a partir de septiembre de 1962 no había visto a la Virgen y acabó más adelante negando las apariciones, postura en la que se ha mantenido desde entonces, al menos externamente. De hecho, no tuvo desde esa fecha ningún éxtasis. Actualmente parece que ya se ha retractado, según testimonio de la Madre María Nieves García que, como se señala más adelante, tiene un documento firmado por Mari Cruz en el que explica el porqué de sus negaciones. También las otras tres niñas, tal como se lo había anticipado la Virgen, se contradijeron y las negaron en enero de 1963. Por su parte, Conchita manifestó al párroco que todo había sido mentira, menos el milagro de la forma. Estos días de enero fueron de enorme sufrimiento para ellas, tanto internos como por el clima externo contra ellas.
Los mayores ataques fueron contra Conchita por considerarla principal responsable de todo aquello. Durante algún tiempo pasaron por estados alternativos de duda y de seguridad. Con esta crisis se cerraba lo que puede llamarse como primera fase de Garabandal, fase entrañable de convivencia cotidiana con la Madre Celestial. A partir de ese momento se entraba en otra fase de mayor normalidad exterior, sin los éxtasis ni las caminatas extáticas por los diversos lugares del pueblo. He aquí lo que dice el diario de Conchita sobre este periodo: en el mes de enero de 1963 todo lo que la Santísima Virgen nos había dicho ha llegado. Hemos llegado a contradecirnos. Al principio comenzamos por contradecirnos unas con otras hasta llegar a negar que habíamos visto a la Santísima Virgen. Nosotras hasta nos hemos ido a confesar. Pero en nuestro interior, no obstante, sabíamos que el Arcángel y la Santísima Virgen se nos habían aparecido, pues ella traía a nuestra alma una paz y alegría muy profundas y muchas ganas de amarla más. Su hablar y su sonrisa nos hacen querer y amar más a la Virgen y entregarnos completamente a ella. Y más adelante, yo misma me extrañaba de decir todo esto, pues en mi conciencia estaba perfectamente tranquila de haber visto a la Virgen. En la página 60 del diario manuscrito de Conchita, se lee el pasaje siguiente escrito en 1963, desde los primeros días de las apariciones, a nosotras cuatro, Loli, Jacinta, Maricruz y yo, al principio de todo, nos había dicho la Virgen que nos contradeciríamos unas con otras, que nuestros padres no andarían muy bien, y hasta nos dijo que habíamos de negar que habíamos visto a la Virgen y al ángel. Y en el mes de enero ha pasado todo esto. Esto nos extrañaba mucho, claro. Que ella nos lo dijera. Así concluye Conchita todo este evento. Nosotras pues, nos hemos ido a confesar, pero sin pensar ni creer que eso era pecado. Si fuimos a confesarnos fue porque el párroco nos dijo que lo hiciéramos. Nosotras dudamos un poco, pero en una forma de duda que más bien parecía que el demonio quería que negáramos a la Virgen. B. Suspensión de las apariciones, locuciones. Desde febrero de 1963 y durante 1964 se suspendieron casi totalmente las apariciones de la Virgen sin que ella se lo hubiera anunciado. Decía Conchita en una carta de febrero: ya hace una temporada que no la tenemos. No sé cuándo se nos volverá a aparecer la Virgen porque ella no se despidió ni nos dijo nada. Fueron sustituidas por locuciones interiores tanto de Jesús como de María. La primera de Conchita tuvo lugar en marzo de 1963. En esa época Conchita, la más segura de las cuatro, tenía dudas sobre la verdad de lo ocurrido y también sobre el milagro que ella había anunciado, a pesar de que el ángel, el día 15 de enero de este año, le había anunciado la fecha del mismo. Escribe en su diario: yo también he dudado un poco de que el milagro vendría. Y un día, estando en mi habitación, dudando de si vendría el milagro, oí una voz que me decía: Conchita, no dudes de que mi hijo hará un milagro. Fue la primera locución que escuchaba, y la dejó llena de una gran paz y alegría, más que cuando veía a la Virgen. Cuenta que lo sintió en su interior, sin palabras, pero tan claro como si fuera por los oídos. Estas locuciones las describe en su diario como voz de alegría, voz de felicidad, voz de paz. Comenzaron a repetirse con una periodicidad mensual. También Loli comenzó a tenerlas. En marzo de 1965 apareció por Garabandal William A. Nolan, americano de Illinois, USA. Este señor quiso informarse de Conchita sobre todo lo que había pasado. Como no podían entenderse de palabra, la joven accedió a escribir un resumen de lo ocurrido en esos años. Sobre las locuciones escribe lo siguiente: hace 2 años que no tenemos apariciones, pero la Santísima Virgen nos habla interiormente, sin palabras, y lo entendemos muy bien. Se llaman locuciones. A mí me gusta mucho ver a la Virgen, pero me gusta más que me habla interiormente porque parece estar dentro de mí. C. Los tres papas y el fin de los tiempos. El día 3 de junio de 1963 fallecía en Roma el Papa Juan XXIII. Ese mismo día las campanas de la parroquia de San Sebastián de Garabandal tocaron a muerto por él. Así describe García de Pesquera la reacción en casa de Conchita. Se encuentran en la pobre cocina la viuda Aniceta González y su hija Conchita. He aquí el diálogo. Escuche, tocan las campanas. Exclama de pronto la hija. Será por el Papa, dice la madre. Seguramente.
Pues, ya no quedan más que tres. Aniceta levanta sorprendida la cabeza. ¿Qué es lo que estás diciendo? Comillas. Lo que oye, que ya solo quedan tres papas. ¿Y de dónde sacas tú eso? No lo he sacado yo, me lo ha dicho la Virgen. Aniceta reacciona con lógica. Entonces quiere decir que viene ya el fin del mundo. La Virgen no me dijo fin del mundo, sino fin de los tiempos. No es lo mismo. Pues no lo sé. Más adelante se tratará de este tema. De encuentro con Yowi Lomangino y mensaje de la Virgen para él. En 1963 Yowi Lomangino, nacido en Estados Unidos en 1930 y ciego desde 1947, después de confesarse con el Padre Pío y con su beneplácito, viajó a Garabandal. Allí conoció a Conchita, la niña vidente. Le conmovieron su sencillez, su sinceridad, su espíritu de oración y su confianza en la veracidad de sus visiones. Ella le dio una estampa en la que había escrito el primer mensaje y un apremio. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Visitar al Santísimo con frecuencia. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos vendrá un castigo muy grande. Lo hará usted, señor. Yo no sé su nombre, pero hágalo y convenza a otros de hacerlo. De sus conversaciones con Conchita, Yowi concluyó que sería uno lógico pensar que ella estaba engañando o que había sido engañada. Su inclinación a creerle se convirtió en convicción, sin duda la Virgen María había venido a este pueblo con un mensaje para el mundo. Durante su estancia en Garabandal en marzo de 1964 le habló a Conchita de su deseo de establecer un hogar para los afligidos abandonados, un proyecto que concibió por haber participado en repetidas peregrinaciones con enfermos al santuario de Santa Ana de Vieux-Prés, en Canadá. Debió de comentarle acerca de la voz que había escuchado en su interior, ya que Conchita le dijo que hablaría de él a la Virgen. Dos semanas después recibió en su casa en Nueva York esta carta de Conchita. Día de San José, 1964. Querido Yowi. Hoy en una locución en Los Pinos, la Virgen me dijo que te comunicara que la voz que tú oíste era de ella. Que tú recibirás nuevos ojos en el día del gran milagro. También me dijo que el hogar de caridad que fundarás en Nueva York dará gran gloria a Dios. Conchita González. ¿Cómo serán esos nuevos ojos? Hablaremos de Yowi y de este tema más adelante. 9,5 año 1965. Así como los dos años anteriores transcurrieron sin especiales sucesos llamativos, en los que no hubo estados de éxtasis y las locuciones se sucedieron con una cierta periodicidad mensual y sin manifestaciones externas, el año 1965 comenzó de nuevo con una aparición de la Virgen y con importantes revelaciones. El aviso. El 1 de enero de 1965 Conchita tuvo un éxtasis importante de 2 horas mientras estaba ella sola en Los Pinos. La Virgen le reveló la naturaleza del aviso que será enviado por Dios para la purificación de las conciencias y del mundo, en anticipación al gran milagro que le seguirá, del cual ya les había hablado la Virgen con anterioridad. Estando todavía Conchita bajo la impresión del contenido del aviso, se lo dice a su tía y madrina Maximina, quien escribió lo siguiente: me dijo que íbamos a sufrir cualquier día un desastre horrible en todas las partes del mundo. De esto ya no nos salva nada. Los buenos para acercarlos más a Dios. Los malos para que se enmienden. Dice que es preferible morirse a sufrir 5 minutos solo esto que nos va a venir. Dice que es horrible, que es cosa claramente del cielo. Lo sufrirán en todas las partes del mundo. También le dijo la Virgen que cuando suframos este castigo que no lo sintamos por nuestros dolores y penas, sino que lo suframos todo por amor a su Hijo por lo muy ofendido que le tenemos, porque no nos figuramos lo ofendido que tenemos al Señor. Posteriormente Conchita escribió sobre este y otros temas el 19 de junio de 1965 al P. La Fineur, que ese día estaba en Garabandal con motivo del segundo mensaje, recibido el día anterior. Dice así el escrito: será como un castigo, para acercar a los buenos aún más a Dios y para advertir a los otros que o se convierten o tendrán su merecido. ¿En qué consiste el aviso? No lo voy a revelar. La Virgen no me habló que lo dijera. Dios quiera que, gracias al aviso, nos enmendemos y cometamos menos pecados contra Él. Volveré sobre este tema más adelante. B. Segundo mensaje. Ambiente previo.
El segundo mensaje de la Virgen fue comunicado a Conchita por el Arcángel San Miguel el 18 de junio de 1965. Avisados previamente por ella, hubo una gran concurrencia de personas. García de Pesquera señala que en los meses anteriores el ambiente que había arriba, en el pueblo, era lamentable, aparece exactamente definido por los testigos franceses de L.E.F. Toile dans la Montagne, el primer libro en francés del padre Lafineur sobre Garabandal, que en la página 64 dice: disensiones entre las familias de las videntes, discusiones, críticas, desconfianzas, imprudencias y hasta impertinencias, incluso a propósito de la anunciada visita del ángel. Pero, en todos, un mal disimulado deseo de que pasara, al fin, algo, después de más de 2 años en que no habían tenido nada. En esos días de confusión, concretamente el 16 de mayo, ya empezó a saberse que Conchita tenía un importante secreto desde el día 1 de enero. Así aparece en unas notas del doctor Ortiz. Algunos dudaban, pero Conchita, en cambio, se mostraba segura como nunca. En ese mismo mes, el párroco don Valentín interrogaba a Conchita. Pero, ¿estás bien segura? ¿No será una mentira o una imaginación tuya? ¿Usted cree que la Virgen miente? No, eso no. Pues a mí me lo ha dicho la Virgen. El señor Plácido Ruilova, asiduo de Garabandal, andaba casi siempre flotando entre el creer y el desconfiar. La tarde del día 25, martes, estando con Ceferino, el padre de Loli, en casa de este, nuevamente empezó a sacar las cosas negativas que creía haber visto en las apariciones y en las niñas. Ceferino, que en esto nunca se quedaba atrás, le secundó ampliamente, y de tal modo se despachaban los dos, que llegó un momento en que Julia, esposa de Ceferino, ya no pudo aguantar más y les cortó la conversación, para recordarles unas cuantas cosas de signo muy distinto que ninguno de los dos podía negar. El marido no tuvo más remedio que asentir. El 6 de junio, domingo de Pentecostés, cuando nuevamente el matrimonio Ruilova apareció por su casa, Ceferino les recibió con estas palabras: a cuatro amigo Plácido, todo esto se acabó, no ha sido más que una farsa. Y lo que anda anunciando Conchita, pura mentira. Yo ya lo advierto, como lo he hecho siempre. Ya fue otra vez a decírselo al señor obispo. Si la gente sube ese día 18, allá ellos. Yo dejo correr la bola. Así andaban las cosas por aquellas alturas en vísperas ya de la gran fecha. Conchita había ido quedando sola. Era objeto de las envidias que se agitaban en unos, de las desconfianzas que atormentaban a otros, de la expectación que aún había en muchos. Y Conchita, el día 13 de junio, domingo anterior a la fecha tan esperada y tan temida, se resfrió. Amaneció el día 14 con una fuerte afección gripal que puso su temperatura en 39 grados. La súbita enfermedad de Conchita fue objeto de los más dispares comentarios. Bonita manera de prepararse una salida. Por si el viernes día 18 no pasa nada, decían unos. Las cosas de Dios, en este mundo, nunca vienen sin alguna tribulación, decían otros. El jueves día 17, fiesta del Corpus Christi, Garabandal, como tantos otros viejos pueblos de España, puso en la celebración de tal fiesta lo mejor de su piedad y de su entusiasmo. En este Corpus de 1965 fue un sacerdote forastero, el P. Lafineur, quien tuvo el honor de ir bajo el palio llevando la custodia. Pero Conchita no pudo seguir tal celebración más que de lejos desde su lecho de enferma. Su madre, Aniceta, había preparado en la calle, al lado de la casa, un pequeño arco de triunfo, hecho de ramajes y adornado de flores. También había puesto una colgadura con los colores de la bandera nacional y un letrero que decía: ¡Viva Cristo Rey! A lo largo de todo ese festivo día 17 estuvieron llegando forasteros. Lo mismo ocurrió durante el día siguiente, viernes, hasta bien entrada la tarde. Abundaban los extranjeros. De estos, Le Toile dans la Montagne hace el recuento así: 200 franceses, 10 norteamericanos, 6 ingleses, 4 italianos, y algún que otro representante de otros países de Europa y América. Debía de haber bastantes sacerdotes, pues solamente los de sotana, bien visibles, llegaban a 10. Llamaban especialmente la atención los vehículos con equipo técnico del NO-DOC noticiario documental, que era el servicio español oficial de noticias en imagen, y de la televisión italiana. ¿Cuál era el talante de aquella multitud?
El padre Lafineur dice que, en general, su comportamiento fue ejemplar, mostrándose piadosa, mesurada, penitente. Hubo varias misas con más de 1500 comuniones. El enviado especial del semanario barcelonés ¿Por qué?, señor Poc Soler, escribió un interesante reportaje. Dice así, desde Cossío hicimos el viaje a pie, a lo largo de 7 kilómetros, siempre cuesta arriba, llegando a Garabandal sobre las 2 de la madrugada del día 18. La gente dormía, en los quicios de las puertas, en los pajares, en las cuadras, en las cocinas, en medio de las calles. En nuestro deambular nocturno por ellas tan irregulares y pedregosas tuvimos que andar con sumo cuidado, sorteando a los muchos que dormían tendidos sobre el suelo, bajo la luz débil de la docena de bombillas que habrá repartidas por el pueblo. La casa de Conchita era, naturalmente, el principal punto de atención. Solo ella uno va a ser la protagonista de lo que todos estaban esperando. La joven, de 16 años, tardó en aparecer ante los curiosos pues su madre, por su estado gripal, no la dejó levantarse hasta bien entrada la mañana. Conchita escribe en su reportaje: el señor Poc Soler infundía a todos los informadores de prensa un respeto profundo. Colegas de París, de Portugal, de Madrid, operadores de No.do, esperábamos impacientes, pero sin enojarnos, el momento de poder hablar con ella. Por fin, a las 2 de la tarde de ese día 18, continúa el señor Poc Soler, logramos hablar con Conchita. Confieso que ha sido este el momento más emocionante de mi vida periodística. Jamás un personaje me había infundido tanto respeto y confianza a la vez. Comillas punto. Es significativo este comentario sobre la impresión causada al periodista por Conchita, que contrasta con la edad psicológica de unos 8 o 9 años y la mentalidad infantil que tenía al comienzo de las apariciones. Ya en 1964 comentaba por carta su tía Maximina la maduración espiritual que se había producido en su ahijada. En concreto, no sabía cómo responder a afirmaciones de Conchita como esta, que la única cruz que puede tener ella es no amar bastante a Jesús. Que todo lo demás, por mucho que nos parezca, importa bien poco. Volvamos de nuevo al relato. La entrevista tiene lugar en la cocina de su casa. Están presentes su madre y dos hermanos, dos fuertes mozos del norte que sustentan el hogar. Ella me estrecha la mano y pide excusas por lo que he tenido que esperar para conseguir la entrevista. ¿Estás contenta?, le pregunto. Contentísima, señor. Siento una gran alegría. ¿Por qué? Porque hoy veré al ángel y esto es maravilloso. ¿Te has fijado en la cantidad de gente que ha acudido a Garabandal? No dejo de pensar en ellos. ¿Y qué impresión te produce este enorme gentío? Mi alegría es difícil reflejarla en palabras. ¡Qué contenta estará la señora! Es seguro que hoy verás al ángel. Segurísimo. ¿A qué hora? Eso no lo puedo decir porque no lo sé. Yo no sé la hora, pero presiento que será algo tarde. ¿Qué sientes cuando se te aparece la Virgen? Una angustia, emoción muy fuerte que sube del pecho a la garganta. Y que se hace luego una luz maravillosa. ¿Qué crees que te dirá el ángel? Cierto, no lo sé, posiblemente será un mensaje. Pero no sé, allá veremos. Cuando salgo a la calle, el gentío se agrupa a mi alrededor. Todos quieren que les cuente lo que Conchita me ha dicho. Franceses, americanos, portugueses, todos me ruegan por caridad que les dé alguna explicación. Cuesta convencerles de que ha sido una entrevista normal, de que nada me ha dicho la vidente sobre la hora o el lugar en que ocurrirá el éxtasis. A partir de las 3 de la tarde, la concentración de peregrinos en torno a la casa de Conchita se fue haciendo imponente. Fuerzas de la Guardia Civil se encargaban de mantener el orden, aunque no hubo necesidad de que intervinieran violentamente en ningún momento. Entre los sacerdotes llegados a Garabandal, seguramente el que más interés despertaba era el P. Pil, de 87 años, famoso estigmatizado, a quien llamaban el P. Pío francés, conocidísimo en Francia por su santidad y dones milagrosos, que murió el 5 de marzo de 1966 convencido de la verdad de Garabandal. Seguimos con el reportaje del señor Poc Soler. La tarde avanzaba sin que Conchita anunciase el momento de la aparición. Sonaron las 8, las 9, las 10 de la noche. Se rezaba sin cesar, se elevaban al cielo plegarias y cantos en todos los idiomas.
Hasta que un escalofrío de emoción sacudió a todos, a la puerta de la casa salió un sacerdote y, hecho silencio, dijo a la multitud: de parte de Conchita que todos se dirijan a la calleja, a lo que llaman el cuadro, porque allí será el éxtasis. La desbandada que estas palabras produjeron fue inenarrable. Todos corrían alocadamente por ver de conseguir el mejor punto de observación. Escribe el señor Poxoler. El espectáculo ya no solo resultaba impresionante, imponía casi miedo. Una mujer arrastraba a su hijo de 5 años por entre las piedras, el pequeñín lloraba, pero la mujer no podía prestarle atención, había que llegar a un buen sitio como fuera. El ciego americano Joey Lomangino subía cuesta arriba ayudado de sus familiares. Un inválido de ambas piernas me pidió que le diese la mano para poder trepar por aquel pedregoso camino. El drama humano que conduce a todas estas personas hasta el cuadro nos sobrecoge a todos. Estos seres tienen su vida condicionada por el sufrimiento, y su admirable resignación es el mejor milagro de esta noche en Garabandal. En el cuadro, el sosiego se había ido imponiendo a la muchedumbre. Casi todos rezaban en voz alta, formando 2 coros, en que se alternaba el español con el francés. Era una noche inexplicablemente luminosa con millones de estrellas centelleantes, aunque sin luna. El señor Poxoler vio así la escena. Sobre las 12:15 de la noche, Conchita, seguida de algunos sacerdotes y 7 guardias civiles, sube por la calleja, en estado completamente normal. Avanza con la mirada fija. Los flash de los fotógrafos empiezan a disparar sobre ella. Un guardia civil le pregunta: ¿es aquí, Conchita? No, señor, un poco mal está arriba. Continuará próximamente parte 12.